Hola amigos de Energy Motos, finalmente tenemos autorización de la Alcaldía de Bogotá para trabajar, así que de aquí en adelante los esperamos, pero tengan en cuenta que nuestra salud es muy importante, así que debemos cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Los esperamos siempre con el uso del tapabocas y al entrar vamos a ver en este video los protocolos de bioseguridad que estamos exigiéndoles y que estamos cumpliendo para asegurar tu salud y la nuestra. Y recuerda que puedes agendar tu cita en nuestra página de Facebook haciendo clic en el botón reservar. O, si lo prefieres, puedes llamarnos al celular 317-413-9167 o agendar tu cita por WhatsApp a ese mismo número. Uno de nuestros asesores va a estar pendiente de agendar tu cita. También tenemos la posibilidad de enviar todos nuestros productos a cualquier parte del país si quieres quedarte en casa. Bueno amigos, les vamos a mostrar cuál va a ser nuestro protocolo de atención para todos nuestros visitantes. Primero vamos a trabajar a puerta cerrada. Vamos a tomar la temperatura de todos nuestros visitantes de acuerdo con los requerimientos de la resolución 666. Buenos días, bienvenida a Energy Motors, te voy a tomar la temperatura para saber en cuánto estás. ¿Estás muy bien? Cuando llegues a nuestras instalaciones, vamos a colocar tu motocicleta en nuestra entrada y en la medida en que va entrando, vamos a ir limpiando tanto la rueda delantera como la rueda trasera utilizando alcohol al 70%. Vamos a desinfectar toda la motocicleta para asegurarnos de una correcta desinfección. Haremos la desinfección de las partes más importantes de la motocicleta en las que tienes contacto con ella: maniguetas, switch de encendido, farola, tanque, sillín. Hemos dispuesto un lavamanos a la entrada de nuestra serviteca para que procedas con la que hasta ahora es la manera más segura de detener la proliferación del COVID-19, el lavado de manos. En simultánea podrás estar haciendo la desinfección de tus pies, ya que tenemos una bandeja con producto desinfectante para que en simultánea hagas estos dos procedimientos. La persona que va a recibir tu moto te va a hacer unas preguntas de rigor que son solicitadas por la alcaldía de nuestra ciudad. A continuación te va a hacer unas preguntas, las cuales espero que me contestes. ¿Cómo es tu nombre? Cristina Peña. ¿Has tenido tos seca? No. ¿Has tenido malestar general? No, señor. ¿Dolor de garganta? Tampoco. ¿Dificultad para respirar? No. ¿Secreción nasal? No, señor. ¿Eres trabajadora de la salud? No. ¿Has estado en contacto con alguien que haya tenido COVID-19? No. Y la última, ¿has estado fuera del país en los últimos 60 días? No, señor. Vale, muchas gracias. Una vez que hemos seguido todo el protocolo de desinfección, tu moto va a ser ingresada y vamos a proceder a preguntar las necesidades por las cuales has venido. Te recordamos ingresar a nuestro aplicativo en la página de Facebook para la asignación de citas, de modo que podamos atenderte de manera rápida y segura. ¿Y cambio de aceite? ¿Cambio de aceite? Listo, doña Cristina. Bienvenida a Energy Motors. No es probable que te la mete con noticia. Gracias. Hemos dispuesto nuestra sala de espera con los protocolos de bioseguridad exigidos. Para que no tengamos aglomeración de personas, hemos definido los espacios para que puedas esperar cómodamente tu moto sin arriesgar tu salud. Recuerda que en nuestra sala de espera tenemos también otro baño a tu disposición para que puedas hacer el lavado de manos cada vez que lo consideres conveniente. Una vez hemos seguido ese procedimiento, vamos a atender tu motocicleta. Hemos adecuado nuestro patio de trabajo para asegurar que todos nuestros operarios se encuentran a más de 2 metros de distancia para poder así hacer el mantenimiento de todos nuestros visitantes. Una vez hemos terminado el proceso con tu motocicleta,
La enviaremos a nuestra área de desinfección, ya que te la tenemos que entregar completamente desinfectada nuevamente. Nuevamente procedemos a hacer la desinfección de las partes que hemos tocado, de modo que tengas la tranquilidad que te la estamos entregando completamente segura. Bueno amigos, esa ha sido la muestra de nuestros protocolos de seguridad, porque recuerda, tu salud está en nuestras manos, nuestra salud está en tus manos. Bueno amigos, ese ha sido el protocolo de bioseguridad que hemos desarrollado para ti, porque recuerda, tu salud está en nuestras manos, porque nuestra salud está en tus manos.